nada. No, le agarraste que sea de mí o de cualquiera. Ajá, de vos. ¿Qué? Ay, de pleno, espérate. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo siento que cuando yo me queme la cara me va a quedar cabalito figurado lo de los lentes. Ey, es cierto, mira. Y más que no, no podemos poner gorra porque no se puede, no. Es más difícil andar ahí. Venga a mí, ya sabes. Si aquí vas a entregar a los niños de 5 horas, te mando mi papi. Para la lechita. Para que se hidraten bastante con agua. Cuídense mucho. Hoy sí, ay, con esto cuesta más. Aquí cuesta más. Después decimos las palabras de bueno, cuídate, adiós, que les vaya bien. Contanos por qué andas ahora con nosotras aquí. Ey, no, viera qué regada me ha pasado. Ajá. De la nada, va, como uno siente cuando las bendiciones de uno andan así como malitas, va. Sí, sí. Mi moto, camarada, hace poco yo la andaba, va. Ajá. Bien original, bien normal. De la nada, me empezó a traquear el volado del timón. De, ajá. Como cuando pasaba un bache, cabal, hacía traque, bien raro, o sea, bien rarísimo. Tronaba. Ajá, y yo hacía... ¿Pero qué será? Le chequé las tuercas y andaba floja, pero tal vez con esto ha de ser que se arregle. Las tuerquitas, una que van ahí. Sí. Y no veo porque se la arreglé, pero lo mismo, siempre traqueaba. Entonces me da miedo porque la llanta le hace así, bien raro. O sea, como se floja. Va para otro lado. Ajá. Que no es. Se le hace bien floja, entonces a mí me da miedo que ahorita que vamos para un lado. Ajá, un lado rural. Como un montón de piedras. Ajá. Y todo eso, a mí me da miedo que tal vez la llanta me salga volando y yo quede con el timón en la mano. Entonces es mejor prevenir que después lamentar decir, yo ahorita me muero por andar en la moto. Sí, no sí, obvio. Pero es mejor, Diosito me tiene aquí tranquila, él sabe por qué está pasando esto, él sabe por qué me la ha quitado por el momento. Entonces mejor busqué a la vez y le dije, mira, me voy a ir con vos porque yo ahorita sí puedo ocuparla, la puedo ocupar, pero no quiero hacerlo porque siento que me puede pasar algo malo y no quiero hacer necia. Es pues. Que ahí te estás evitando. Exacto. Un accidente. Ajá. Que pase algo o que algo peor le pase a la moto. Entonces, por primera vez en mi vida, estoy haciendo la casa también. Y haciendo caso. Pues, haciendo caso. Porque otra burra como antes hubiera sido, la hubiera agarrado, me hubiera valido mal, me hubiera venido. Pero no, mejor la dejé ahí. Y aunque me duela, pero aquí ya no. Cuadrimoto prestada, pidiendo ride, dando de todo para que me den ride. En una esquinita. En una esquinita, como un cero a la izquierda. Ya no ando en mi moto, pero bueno, ya cuando se recupere mi niña, ya voy a andar aquí, pero ya mañana la voy a llevar al taller. A ver qué le pasa, porque sí, es que sí la hace bien feo. Es que sí se me hizo raro, fíjate, porque vos sos de andar allá, mira, de las primeras. Que sí, se siente. Créeme que a mí, ver el montón de bichos que va ahorita ahí en la moto, a mí me duele. Y yo en una esquinita en la cuadrimoto, cuando yo voy a andar aquí, o sea. Pero aquí también se disfruta. Démosle pues. Buenas tardes, señor. Hola, buenas. ¿Cómo estás? La veo ahí con cara de asustado. Es cierto que somos feas, Bárbara. ¡Ah! ¡Asalto! ¿Qué viene de comprar? Tortillitas, ¿no? Pollo. Frijolito, papá. ¿El almuerzo? Concentrado, para los pollitos. Ah, sí. Concentrado. ¿Para las gallinitas? Sí. Ah, ok. Mire, si le regalamos algo, ¿lo acepta? Una bendición de Dios. Claro. Yo soy una bendición. Todos somos bendición. Que llegamos al mundo a otra cosa, pues. $60 para que se compre comidita o algo ahí para la familia. Gracias, amén. Para la comidita. Es la niña Chusita. Mamá, ahora tuve un encuentro con Jesús, le voy a decir. Estamos bendecidas, ¿verdad? ¿Cómo se llama su hijo? Motos. Qué peor. ¿Qué pasa aquí? El hijo de él tuvo un accidente ahí con una moto. Quedó bien, quedó como impacto. ¿Y sigue así o se mejoró? No sé,
Empieza a caminar. Paso por paso va a ir mejorando. Se va a recuperar. ¿Y cuándo fue que tuvo ese accidente? Bastante. Y todavía sigue tratando de. Dios por algo lo tiene en esta vida. Dios lo recuperó. Dios por algo lo tiene en este mundo. Claro. Pues espero que eso sí le ayude bastante también para su hijo. Lo voy a llevar a él. Qué madrecita. Para la comidita. Que se vive sola con él nomás. No, es que él le vive aparte. Ah, vive aparte. Ella solo con mi esposo. Sí, yo voy a verlo. Entonces usted ese dinero lo va a ayudar a él, sí, con ese dinero. Entonces le voy a dar otros 40 a usted. Entonces le dan para usted a él y 40 para usted. Ahí van $100 en total. Vale. Sí, échele. Un gusto verla. Se cuida, oiga. Adiós. El niño aquel especial, no me acuerdo cómo se llamaba, que le ayudamos a la señora. La mamá de Adán, la mamá de Adancito. ¿Ah? Adancito, ¿ah? ¿Todavía está ahí? Sí, la niña. Ah, ok, ok. Ahí mismo vive. Sí. Démosle. ¡Uy! ¡Uy! ¿Y ese ladrón? ¿Qué es un ladrón? Ahí va la cuchi. Aquí venite, de este lado. Es que la cuchi creo que no es aquí. ¿Y dónde venía, Chepe? Allá venía con aquellos, pero es que venimos varios ahí. No me quiere dejar sola. Oh, ya que no. Agárrese ahí, mira. Yo no me voy agarrando, ustedes me agarran. ¡Vámonos! Cuchi, ahora como son los dos cuchis, también la pregunta. ¿Y su moto? La moto mía. Es que el problema es que íbamos a ir más arriba del Naranjo y ahí la calle es un poco más rústica. Ahí no sube. Es muy rústica. ¿Vamos yendo para el Perón? Sí, o sea, es que cerca de ahí vamos a ir. Ah, más lejos. Y como aquella moto vieja, lo lleva uno como unos pines así que son de puro plástico, mucho rebota y los tira. Los tira y se estaba, ¿no? Como que esperó, le hace poco la moto. Porque los pines que lleva no son de hierro como estas otras motos. Como todo de plástico. Ah, es que aquella es como más para carretera, va. Sí. Hasta el estilo. Son muy lisas, cuesta que agarre. Ay, bueno, pero ni modo, aquí vamos. Ayer en la noche te venimos a comer con los consumidores aquí, los afligidos. No me agarraban las llantas. Uy, ¿cómo acababa de llover? Sí, es que sí estaba lloviendo fuerte. Pero aquí vamos ya. Sí, ya lo bueno. A la otra bendición que vamos a darle a la casita. La verdad, yo me siento bien contento porque es una obra muy bonita, sí, la que estamos haciendo. Y más que muchas personas se han beneficiado. Sí, gracias a todos los suscriptores. Mira la casita, mira el caminito, qué bonito. Buena. Aquí no es que osa. Qué osa. Diga, acaba, diga. Es que viene solo. Es que no conoce, nosotros no conocemos. Dispénseme, yo no conozco. Lindo era. Clean los carros. Qué vergüenza. ¡Ay, quédate! Esto me recuerda cuando iba a la quebradita de allá donde mi bisabuela, que en paz descanse. Así era. El caminito para abajo. Para abajo. Que por cierto. Así como yendo por donde el sargento también era. Ah, es cierto. También me acuerdo que la calle que arreglamos ahí en la sede, así era. Así era. No, la del callejón. La sí, la del callejón. A mí el callejón cierto, me recuerda. Era más espacio en esa calle que no la había arreglado cuando la primera vez que fui al canal y fui con Miki a hacer masa. Dejen pasar a la cámara. No, en caso. Rojo, no pido nada. Venga, una actualización. Miren, actualización. Ajá. Para usted que no sabe, para mucha gente. Sí, yo no sé. Mira qué gran ayote. No estabas metida, mexicana. Estas gradas que ve aquí, todo esto acá,
Gracias al Salvador 4K. Y el cuartito que se le hizo. No le creo. Sí, esta es una ayuda social, una de tantas que se ha hecho gracias al canal. Porque así como usted ve así, ahí así sí. Ella, mire, o como lo que acabamos de bajar. ¿No? Ah, o así ahí también. O peor. Entonces los escritores le mandaron a hacer este pasamano, le mandaron a hacer las graditas y un cuartito allá para un niño especial que tiene. También. Qué bendición para todos. Y gracias a los suscriptores también. Gracias a ellos, de siempre. Ahí está el niño, mira. Buenas. Tenía tiempo que no los miraba, mire usted. Tiempo que no los miraba por acá, ¿verdad? Ajá. Mira, el cuartito también, los auditores le mandaron a hacer a él, mire. Oh. Estamos hablando de hace unos 4 años, más o menos. 4 años, sí. Ya, alguito. Más de 4 años. Ajá, cierto. Ay, pues entonces, mire. Entonces, él realmente tenía que estar amarrado aquí afuera porque él... Pues, yo aquí lo mantenía, pero como a veces con el lacito... Es que él le agarraba ataques y se iba a meter al bus y a los carros, entonces... Peligroso. Yo, bien conocido de niña, yo pues me lo vino a dejar de regreso y yo no estaba trabajando con él. Entonces peligroso. No tenía opción de tenerlo amarrado porque es muy inquieto y se iba. Entonces los suscriptores le mandaron haciendo esta casita, mire. Y ahí está a gusto, mire, ahí está con feliz. Su cama, le gusta jugar también. Y le gustan las mujeres. Venga, a ver, ya va a ver, preséntese. ¿Cómo se llama él? Carlos, Carlito. Dígale, hola Carlito. Mucho gusto. Dale la mano, hijo. Dale la mano. Mire, mire. Ay, es hola, coqueto. Qué mano más suave tenés. Ópelo. Qué lindo. Está bonito cuartito, ¿eh? Bien negra, me miro a la cuarta. Mira, esto sí está bien, está más grande como el cuartito. Mira, le dio pena. Ahí está, ¿verdad? Sí, ella lo atiende bien, lo cuida bien. Ella prácticamente está 24/7 pendiente de él. Sí,